Somos Grupo grupos Grupo CTO es una multinacional de origen español que tiene presencia en todos los países que en este momento ven en pantalla. Y para todos estos países nosotros preparamos para los exámenes de residencia. Si bien es cierto, sé que muchos de ustedes nos conocen a nosotros por preparar los exámenes de residencia en España, pero también otros preparamos para Italia, para México, para Dominicana, para Panamá, Ecuador, obviamente el que vamos a hablar hoy Colombia, y para los que quieren hacer una habilitación médica en los Estados Unidos también preparamos para los USMLE, en especial en el Step One y el Status CKI. Entonces, si quieren más información sobre estos cursos, también eh, al final dejamos nuestros datos de contacto y nos pueden consultar y con mayor de los gustos les brindamos la información. Pero hoy vamos a hablar del curso de residencias médicas en Colombia. Como es de conocimiento de todos ustedes, en Colombia hacer una residencia no es como en otros países donde hay un sistema unificado, donde hay un único examen para poder acceder a, a la residencia, sino que acá... Cada universidad tiene sus propias fechas, sus propias convocatorias, eh, tiene sus propios costos, requisitos, todo esto. Entonces, es muy complejo estructurar un curso 100% orientado a cada una de las universidades. Pero lo que hemos hecho desde el Grupo CTO es hacer una recopilación de la información de los diferentes exámenes que se hacen en Colombia y estructurar un curso de acuerdo a los patrones que hemos detectado que preguntan las diferentes universidades para tener un curso completo que brinde la posibilidad. De acceder a una residencia médica como tal. Y ahorita en un instante les voy a contar cómo funciona toda la estructura del curso, eh, qué herramientas tenemos, qué tenemos disponible para poder eh, hacer esta preparación que, que les estoy indicando ahora mismo. Pero antes que nada, quiero contarles que el curso está certificado por la Federación Médica Colombiana. ¿Esto qué quiere decir? Que a lo que finalicen el curso, se les va a otorgar un certificado por 250 horas de formación continua. Por parte de la Federación Médica Colombiana. Eso ya está incluido en el precio del curso. Eso ya está incluido en lo que en, en adquirir el paquete. Al finalizar el curso van a recibir su certificado. Bueno, de hecho, es que la, la Federación Médica Colombiana ha creado una aplicación dentro de su página web con el que ustedes van a crear un usuario. Se registran y automáticamente les va a, paner, les va a aparecer un, un panel donde van a poder descargar los certificados que hagan. Por ejemplo, de los diferentes cursos que hagan con CTO que están afiliados al convenio, van a poder descargar el certificado cuantas veces quieran, si lo quieren presentar en alguna entrevista, anexarlo a su hoja de vida, anexarlo en el momento de hacer la entrevista para hacer un examen de, a una especialidad como tal lo pueden tener y recuerden que está certificado por la Federación Médica Colombiana, no tiene ningún costo adicional, ya está incluido en, en, en el momento de adquirir el curso, ¿vale? Bueno, les voy a contar un poco la estructura del curso de residencias médicas en Colombia. Primero, todo el curso es 100% virtual, ¿sí? Entonces, ahí como ven en la primera imagen, todo está dentro de un campus virtual. ¿Y qué vamos a tener dentro del campus virtual? Primero, quiero rescatar el calendario. ¿Por qué? Porque el calendario nos va a indicar semana a semana, día a día, qué asignatura tenemos que estudiar, ¿vale? Luego vamos a tener unas guías de estudio, vamos a tener videoclases, obviamente, vamos a tener generadores de exámenes, vamos a tener simulacros, tenemos un tutor en el cual pueden hacer contacto con él y empezar a hacer sus dudas y eh, preguntas para que puedan ser resueltas. Y también vamos a tener los módulos base. Ahorita les voy a explicar a detalle qué son los módulos base. Y cómo se incorporan e, y se integran dentro del curso de residencias médicas en Colombia, ¿vale? Eh, bueno, ¿qué asignaturas vamos a estudiar? Todas las asignaturas, las que vemos en pantalla. Ahí están todas las asignaturas. Ahí pueden observar todas las asignaturas que vamos a repasar una a una de ellas. El, la duración del curso son ocho meses y medio. La intensidad más o menos está entre tres, cuatro horas diarias de estudio. Bueno, el último curso inició el, eh, dio inicio el 16 de marzo, pero el próximo curso inicia ahorita el, el lunes, el martes, perdón, el martes inicia el próximo curso de residencias médicas en Colombia, que ahorita les voy a compartir parte del calendario para que eh, vean cómo es la estructura como tal del curso. Ahí están viendo las portadas de los manuales. Por acá tengo uno. Este es el manual de endocrino. Este es el manual. Vea, es así. El manual CTO, eh, el curso está eh, incluye el manual CTO segunda edición que es un, manual, es un manual que está conformado por 22 cartillas de estas, donde están todas las asignaturas que ven en pantalla. Así es, mira, está muy chévere la portada. Y pues acá encuentran todo el contenido del curso, del manual. Y ahorita les voy a explicar cómo funciona dentro de la preparación del curso eh, el manual. Vale, voy a hacer un experimento por acá, si puedo hacerlo. A ver si por acá puedo hacer esto. Bueno, el curso se estructura en tres partes fundamentalmente. Tenemos acá primero... Acá, uy, sí, sí puede. Tenemos los módulos base. Ahorita les voy a explicar a detalle qué son los módulos base, qué asignaturas están incluidas entre los módulos base y cómo vamos a estudiar los módulos base dentro de la plataforma. Luego vamos a tener acá una primera vuelta. Una primera vuelta que tiene una duración de cinco meses y medio. Acá vamos a estudiar todas las asignaturas. Vamos a empezar con ciencias básicas. Luego vamos a ver salud pública, bueno, y vamos a ver las demás asignaturas: cardiología, dermatología, hematología, todas las asignaturas que ahorita les voy a mostrar eh, dentro de la plataforma. Y al finalizar, vamos a tener un mes y medio más. Oye, por acá, sí, 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 puedo hacer el círculo. <laughs> vamos a tener un mes y medio más para hacer un repaso: repaso de esas asignaturas más importantes para que podamos completar todo el proceso de formación en cuanto al curso de residencias médicas en Colombia, ¿vale? Entonces. Como les había indicado acá, lo primero es esta parte. Vamos a iniciar con los módulos base. ¿Y qué son los módulos base? Mira, esta imagen lo explica muy bien. Es enlazar esos conocimientos de fisiología. Eso, ustedes, yo sé que cuando yo dije la palabra fisiología ya dijeron primeros semestres de la carrera, en el primer año de la carrera exactamente, con los conocimientos de la clínica. Eso es lo que ya estamos viendo entre séptimo, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo semestre, de tal forma que se consiga entender mucho mejor los fundamentos de la clínica. ¿Cuál es el objetivo principal? El, el gran objetivo es poder aprender gran parte de la patología sin usar la memoria. O sea, no es que vamos a hacer un proceso de memorización, sino que vamos a hacer el razonamiento. ¿Y esto qué permite? Obviamente, ¿qué permite esto? Acá, como dice, el razonamiento. ¿Qué permite esto? Pues obtener un mejor resultado en los diferentes exámenes. Esos son los módulos básicos. Ahorita se los voy a mostrar cómo funcionan, cuál es la estructura de cada uno de ellos. Bueno, como lo podemos ver acá, estas son las asignaturas que vamos a estudiar dentro de los módulos base. Cada una de las que vemos acá son ocho asignaturas. Estas ocho asignaturas, porque son escogidas? Porque son las asignaturas que tienen mayor relevancia en los diferentes exámenes. Dentro de los módulos base, que vamos a hacer? Vamos a ver una videoclase, como ven acá. Y luego de ver la videoclase, vamos a hacer un examen que está conformado entre 20 y 30 preguntas. Y ahorita les voy a mostrar en plataforma cómo funciona esto. Bueno, les había indicado que el próximo curso inicia ahorita el 18. Sí, el 18. Acá lo pueden ver en pantalla, les estoy mostrando el calendario. Este es el próximo curso que inicia, como pueden ver, el primer día es un día de reconocimiento de la plataforma. Luego vamos a empezar a estudiar los módulos base, en especial vamos a empezar con nefrología, luego vamos a hacer la evaluación de nefrología, luego vamos a ver digestivo, vamos a hacer la evaluación de digestivo. Recuerden que los módulos base consisten en ver una videoclase que más o menos está entre las 3 y 4 horas y con todo el contenido que tuvimos dentro de esa videoclase vamos a hacer una evaluación para poder medir los conocimientos que eh, adquirimos aquí en esto. Luego vamos a ver cardiología 1 en dos días, porque es un poco más extenso, vamos a hacer la autoevaluación de esto, y cardiología 2, y así sucesivamente, vamos a ir viendo los módulos básicos, que es la primera fase del curso, ¿cierto? Luego vamos a empezar a estudiar la primera vuelta del curso, que la primera vuelta del curso inicia por acá, acá vemos. La primera vuelta del curso inicia el viernes 25 de junio, especialmente. Acá empieza la primera vuelta del curso y vamos a empezar a ver las ciencias básicas. Acá vamos a ver anatomía, anatomía patológica. Bueno, ahorita entro más en detalle a mostrarles dentro de la plataforma bioquímica, farmacología, fisiología, y luego ya empezamos a estudiar las demás asignaturas. Acá el 22 de julio vamos a empezar con gastro, luego salud pública. Bueno, acá se me a mostrarles que acá arrancamos con el primer simulacro. Un simulacro está conformado por 150 preguntas, que ahorita se los voy a mostrar en pantalla cómo funcionan los simulacros y cómo los podemos resolver. Y luego vamos a ver así las demás asignaturas hasta llegar al final, que este caso es en diciembre, donde vamos a empezar la parte de repaso. Acá vamos a ver acá que el 6 de diciembre empezamos una parte de repaso de gastrocirugía y vamos a seguir estudiando el repaso hasta finalizar el curso como tal. Bueno. Ya les mostré más o menos cómo es la estructura del curso, pero vamos a verlo en pantalla para que puedan entender mejor de lo que les estoy hablando. Entonces, voy a irme a dejar de compartir esta y voy a compartir en un momento acá la pantalla como tal. Deme un segundo. Listo. Entonces, por acá voy a ir a compartir la pantalla. Entonces, aquí. Listo. Esta es la plataforma eh, de grupo CTO. Eh, me pueden confirmar en el chat si están viendo en este momento la pantalla. Aquí dice campus, inicio, calendario. A ver, creo que no la, no la están viendo. Aún no, no se mira. Bueno, sí, me, la, me lo imaginé. Deme un segundo y miro a ver qué es lo que está pasando. A ver, voy a intentar compartir de nuevo la pantalla. A ver si ahora sí lo logro. Y acá. Eh, no, esta no. A ver. Creo que ahora sí la están viendo. ¿Cierto? Ahora sí están viendo la pantalla. ¿Cierto? Me confirman. Eh, sí. Listo, perfecto. Bueno, esta es la plataforma de Grupo CTO en cuanto al curso de preparación de residencias médicas en Colombia. Entonces, les voy a explicar cada uno de las herramientas que tenemos dentro de esta plataforma. Este es un curso que inició en noviembre. Obviamente, tuve que tomar un curso que inició ya hace ratico para poderles mostrar como tal el, el, el funcionamiento de la plataforma y todas las herramientas. ¿Por qué? Porque cuando empezamos con los módulos base, o sea, el calendario nos va indicando qué vamos a ir estudiando. Pero a medida que va avanzando el calendario, se van activando los contenidos dentro del curso. Entonces, si les mostrara el curso que inició en marzo, por ejemplo, solo vamos a tener los módulos básicos y creo que ya tenemos parte de las ciencias básicas. Entonces, con esto ¿qué les quiero decir que a medida que va avanzando el calendario, va avanzando, va activándose el contenido. Entonces, por eso eh, iniciar el curso que inició en noviembre, que es el que más avanzado está de esta nueva versión del curso Colombia, para poderles mostrar las diferentes herramientas. Listo, entonces... Ahora estamos en la barra de inicio, ¿cierto? Entonces vamos a ver por acá. Esperemos un segundo. Acá. Listo. Entonces tenemos acá la barra de inicio. En la barra de inicio, vamos a tener acá unos videos de interés. Acá tenemos a nuestro tutor, Alejandro. Probablemente algunos de ustedes lo conozcan. Y entonces, primero vamos a tener acá, vamos a ir cargando los videos. Este es un video de los módulos base. Lo que les explico ahorita, ¿qué son los módulos base? Cómo funcionan, cómo es que se enlazan esos conocimientos de fisiología con la clínica. Él da una explicación de los módulos base. Y luego vamos a ir cargando a medida que avanza el calendario diferentes videos. Por ejemplo, cada uno un video de medicina integral. Vamos a tener aspectos importantes en la hoja de vida vamos a tener actividades recreativas. O sea, estos videos no son como tal parte de una formación de una asignatura específica, sino son como consejos, ayudas que da nuestro tutor para que ustedes también tengan otros aspectos importantes. Recuerde que la residencia médica en Colombia, un aspecto muy importante es obviamente responder el examen y tener una buena calificación, pero otro aspecto muy importante es la entrevista, cómo nos presentamos a la entrevista y todo esto. De hecho, como eh, hay algún video donde el explica cómo, cómo poder estudiar, cómo no frustrarse en el proceso de estudio. Entonces, todos esos videos son de interés porque no están relacionados, como digo, directamente con el proceso de formación, pero sí son videos que ayudan muchísimo en diferentes aspectos. Vale, listo. Entonces, ya que identificamos la barra de inicio, vamos a ir a la herramienta que les he dicho que es muy importante, que es el calendario. Acá podemos ver el calendario, en este caso es el curso que inició en el mes de noviembre. Entonces, vamos a ver que empezaron con los módulos base, que ya ahorita les voy a explicar los módulos base. Luego, vimos, empezaron la, la, las asignaturas de, ya empezamos la primera vuelta que inicia con las asignaturas de, de ciencias básicas. Luego, eh, vieron gastro, salud pública, urología, cirugía. Bueno, en este momento, los alumnos que están estudiando este curso, hoy estamos a 14. En este momento, empezaron a estudiar oftalmología. Ahorita les voy a mostrar los video clases. Ya vieron todas estas asignaturas. Entonces, listo. Entonces, el calendario nos va a indicar día a día cómo vamos a estudiar. Entonces, vamos a suponer que es el curso que inicia ahorita, el próximo martes, y vamos a empezar con ciencias básicas. Y dice que la primera clase de ciencias básicas es nefrología. Como yo sé que vamos a empezar con los, los módulos base, me voy acá a esta parte del temario y voy a buscar nefrología. Por acá están. Y acá tenemos las, el video de bases de nefrología. Ojo, importante acá. En la primera fase del curso, que son los módulos base, no vamos a estudiar con el manual todavía. Solo lo vamos a hacer con la video clase. Vamos a tomar apuntes, notas, lo que usted, la mejor técnica que ustedes consideren, y basado en esa información vamos a responder la evaluación. Importante, no vamos a estudiar con manual en esta primera fase de módulos base. Entonces, vamos a visualizar la clase. Por ejemplo, esta clase dura tres horas y media antes de que me hagan comentarios o algunos alumnos que ya están en el curso. Estos módulos base fueron creados por nuestro director académico de en España, ¿sí? porque son aspectos importantes que se pueden aplicar en cualquier país. Los módulos base no, 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 no cambian en países. Y estos módulos base fueron grabados en México por médicos mexicanos. Más no quiere decir que el curso sea de México, sino que los módulos base fueron grabados en México para toda Latinoamérica. Vuelvo y reitero, son los módulos base. No importa, eh, son una estructura que funciona muy bien en los diferentes países. Ya ahorita, cuando les muestre la primera vuelta del curso, si sí está hecha por profesores colombianos. Ahorita les voy a dejar ver un poquito de algunas videoclases para que vean de qué profesores tenemos allí. Bueno, entonces, ya identificamos que lo primero que vamos a estudiar son los módulos base. Vamos a ver toda la videoclase, como la pueden ver, son más o menos tres horas y media. Luego que yo ya vi toda la videoclase, tomé mis apuntes, saqué las, las partes más importantes, más relevantes, voy a proceder al siguiente día a hacer la evaluación. ¿Dónde están las evaluaciones? Acá están las evaluaciones. En esta parte ya se activaron las evaluaciones de primera vuelta. Ahorita no vamos a mirar eso, vamos a ver los módulos bases. Acá dice módulos base en esta parte. Y en este caso, eh, acá están las evaluaciones. Como ya sabemos, la primera es de nefrología. Entonces lo que tenemos que hacer es acá darle iniciar y nos van a salir 29 preguntas sobre nefrología. Sobre Exactamente sobre la bioclase que acabamos de ver, entonces empezamos a responder una a una cada una de ellas. Bueno, no voy a responderlas todas porque nos tardaríamos mucho más, pero yo ya hice un ejercicio de responder la de cardiología, me fue muy mal, pero la hice aleatoria para poderles mostrar. Entonces respondí una de las bases de cardiología, cuando yo la respondo, me dice mi porcentaje de aciertos fue un 27%, bueno, malo, porque realmente no soy médico, pero la hice muy rápida para poderles mostrar y de hecho vea la fecha, fue hoy. No les miento. Entonces, vea, vamos a verlo. ¿Qué es lo bueno de esto? Que no solo basta con decirle, "Ah, sí, el 27% de las preguntas acertaste." Y ya. No. Podemos hacer lo siguiente. Podemos ir a revisar pregunta por pregunta. Por lo a la primera le atiné. Y entonces eh, estará la pregunta, cuál es la respuesta correcta y un pequeño comentario de por qué es la respuesta correcta. Y así podemos hacer una revisión de cada una de las preguntas. Por ejemplo, en esta no le atiné. Entonces voy a mirar cuál es la correcta. La correcta era el número 2. Y acá hay un comentario de por qué la respuesta. Así sucesivamente puedo revisar. Vamos a ver cuál es esta por acá. Esta. Mira. Estoy de buena. Le estoy dando a las que son respuesta. Por qué la respuesta correcta. Entonces acá está la pregunta y esto. Y si se han fijado hay una pequeña clasificación. Acá dice. ¿De qué asignatura corresponde esa pregunta? Obviamente, pues estamos en las de cardiología, pero ahorita cuando veamos los simulacros van a entender mejor esta clasificación. Y el nivel de dificultad, el nivel de dificultad medio. Si bien es cierto, acá podemos hacer un filtro de la asignatura, obviamente es cardiología, y eh, podemos seleccionar solo cuáles fueron las acertadas, las falladas, las que dejé en blanco. De hecho, hay una pequeña, otro filtro acá que yo puedo filtrar por el nivel de dificultad. Digamos, quiero filtrar la dificultad alta, esas fueron las tres de dificultad alta, ninguna de las tres le atiné. Pero acá está y aprovecho esto para mencionarles que algunas preguntas tienen imagen. Entonces acá podemos ver esta imagen. Entonces vamos a analizar la imagen. Teniendo en cuenta esta imagen, vamos a ver qué alteraciones se ven en este electrocardiograma. Vamos a responder acá la correcta y a igual forma vamos a ver un comentario. Los comentarios, todo eso sale después de responder el examen. Así es como funcionan las evaluaciones. Ahora, ¿no te sentiste conforme? Eh, con, con el resultado. Yo dije no, esto me fue súper mal a mí. Quiero volverlo a intentar. Listo. Le doy aquí un clic en eliminar y puedo volver a presentar la evaluación. Acá queda. Acá la puedo volver a presentar de nuevo. Listo. Eso es en cuanto a las evaluaciones. Los simulacros no pasa lo mismo. Los simulacros si sí toca responderlos y revisarlo. No se pueden volver a hacer, pero en las evaluaciones sí se pueden hacer. Listo. Volvamos de nuevo por acá. Ya sabemos que en el calendario ya estudiamos las ocho asignaturas que les indiqué de los módulos base. Listo, llega el momento, vamos a poner acá, por acá, llega el momento de estudiar las eh, la primera vuelta. Entonces, esperemos que cargue un segundo el calendario, lo, lo, lo tenía abierto y lo he cerrado. Listo, entonces, ya como sabemos que vamos al calendario y vamos a empezar a estudiar las ciencias, eh, perdón, la primera vuelta. La primera vuelta de este curso, obviamente, inicia con el tema de ciencias básicas. En este caso, empieza con anatomía. ¿Cómo vamos a estudiar esta primera vuelta? Ahora, en ese momento, cuando ya empieza la primera vuelta del curso, se nos activa una herramienta que se llama estudio. Y ahora se me ha olvidado cuál era la fecha de inicio. Bueno, vamos a irnos por acá. Si no me falla la memoria, creo que era como enero. No, tomé un día que no era. Voy a volver a cargar el calendario y ya les voy a mostrar. Eh, Deme un segundo. Creo que ya carga más rápido. Y les voy a mostrar esto. Pues porque como no es el curso que estamos llevando día a día, sino que es un curso anterior, pues me tengo que volver un poco en el calendario para mostrarles. Entonces, ah, bueno, listo. El 25 de enero iniciaba la primera vuelta con anatomía. No lo voy a cerrar, voy a dejar ese calendario ahí abierto. Voy acá en estudio. Acá les va mostrando el día a día. Por ejemplo, hoy está mostrando, bueno, acá está un poco adelantado pero es porque la plataforma nosotros española, ya pasó al 15, pero eso no pasa nada. Y entonces el 25 de enero, acá, por acá, por acá, por acá, acá empezó con el estudio de ciencias básicas bloque 1. Entonces en estudio, vamos a ver esto y vamos a darle a hacer. ¿Qué nos va a decir? Tema 1, entonces nos va a decir, durante estos tres días deberás repasar temas que probablemente hace mucho tiempo no retomabas. En el día 1 vamos a estudiar estos temas, en el día 2, en el día 3, te está dando de una de los tres días de ciencias básicas que vas a estudiar. ¿Cómo vamos a estudiar acá? La primera vuelta. Ahí ya aparecen, por acá, los manuales de CTO. Acá ya empezamos el estudio con manuales. Entonces, vamos a poner el ejemplo con ciencias básicas. Entonces dice que vamos a empezar con anatomía. Pues acá en el manual de ciencias básicas voy a buscar anatomía y voy a empezar a leer los temas de anatomía en los dos, tres días que se asignaron para anatomía. Luego que yo veo... Leo, primero tengo que leer los temas de anatomía en el libro. Bueno, acá de hecho en las ciencias básicas están todas las, todas las asignaturas de ciencias básicas, pero vamos con anatomía. Luego que yo leo durante los dos, tres días, he leído el contenido que tengo dentro del manual y he sacado mis resúmenes, he hecho mis esquemas, he, 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 he tomado los apuntes de las, de las partes más importantes o de quizás eso que ya se me había olvidado y que tengo que volver a refrescar. Entonces ya he hecho esta parte de la lectura. Vamos a la siguiente parte. Vamos a ir. Al temario de nuevo, y vamos a ir a anatomía. Y acá vamos a ver la videoclase de anatomía. Esta clase dura una hora y 52 minutos. Aclaración: de una vez, las ciencias básicas están grabadas por profesores en España. Entonces, ¿por qué? Porque las ciencias básicas no cambian en ningún país. Las ciencias básicas son iguales en todo lados. Entonces, esas fueron grabadas en España. Pero no se preocupen, ahorita cuando empiece a mostrar las diferentes de asignaturas como gastro, hematología, les voy a mostrar que están grabadas por profesores colombianos. Entonces, los módulos base están grabados por profesores de México, las ciencias básicas por profesores españoles y las demás asignaturas por profesores colombianos. Listo, entonces, yo ya hice la lectura, saqué mis resúmenes, me voy a ver el último día de esa asignatura la videoclase para poder complementar todo el proceso de formación y seguir sacando apuntes y y aspectos importantes que me parecen a mí que debo tener en cuenta de cada una de las asignaturas. Así lo vamos a hacer para cada una de las asignaturas de ciencias básicas. Recuerden que en el estudio me indica que el día me decir, hoy tienes que estudiar tal asignatura, luego me voy al temario para ver la videoclase en el caso de ciencias básicas. En el caso de las demás asignaturas ya les voy a mostrar dónde están las videoclases. No se preocupen, esta, esta, esta grabación queda... Esta, esta webinar queda grabado para que puedan verlo después cuando estén haciendo su curso o de igual forma yo hice un video tutorial de la plataforma explicando cada uno de los componentes también, un video un poco más corto para que puedan entender el funcionamiento de la plataforma. Listo, yo ya estudié todas las ciencias básicas, vamos a ver acá en calendario, que okay, luego que terminamos vamos a ver que empieza gastroenterología, gastro, bueno, vamos a hacer el gastro nomás, no me quiero complicar la vida. Vamos a ver que después empezamos a estudiar urología. Luego vamos a estudiar ginecología. Bueno, vamos a ver ginecología. Ginecología inicia el 15 de marzo. Digamos que hoy es 15 de marzo. Entonces acá en el estudio, digamos que hoy estamos a 15 de marzo. Acá, 15 de marzo. Y hoy 15 de marzo me dice estudio de ginecología. Acceder. Me dice tema 1. Vamos a ver el tema 1. Ese día vamos a tener que estudiar el tema 1, tema 2, tema 3 y el tema 4. Bueno, no tengo acá a la mano el manual de gineco, pero vamos a suponer que es el de gineco. Y vamos a empezar los diferentes, los diferentes temas que acá aparecen en el manual. Y empezamos a hacer lectura del tema 1, 2, 3 y 4 de ginecología. Luego de ello, que estudiemos todos los días de ginecología, por último, vamos a dejar la video clase de ginecología para reforzar. ¿Dónde encuentro las clases ya de, de los profesores colombianos, por decirlo de alguna forma? Las vamos a ir acá a multimedia. Videos y acá se van a ir activando a medida que avanza el calendario. Cuando tú entres por primera vez, no vas a ver ninguna. A medida que va avanzando el calendario, se van viendo. Listo, entonces vamos a buscar por acá, o si no, acá para hacer más rápido, vamos a buscar ginecología y les voy a dejar con un minuto de video clase del profesor de ginecología para que conozcan. Les voy a mostrar, de hecho, un minuto, dos minutos de, cada, de unas tres asignaturas para que vean los profesores que, que tenemos en grupo CTO para, para estas asignaturas. Entonces, voy a dejarles acá. Por ejemplo, esta clase, los que se alcanzaron a fijar, tiene una duración de 5 horas 23 minutos. Hay que estudiar bastante. No sé si ahí vean el, el, el video. Bienvenidos a la clase de ginecología y obstetricia. Mi nombre es Martín Rodríguez Ortegón. Soy especialista en obstetricia y ginecología, egresado de la Universidad Nacional de Colombia y tengo un máster en anticoncepción y salud sexual y reproductiva de la Universidad de Alcalá de Henares. Actualmente eh, trabajo como docente en las universidades Nacional y de los Andes y hago mi práctica clínica en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Espero que estos temas que vamos a tocar eh, logren refrescar sus conocimientos en nuestra especialidad y les permitan tener herramientas sólidas a la hora de enfrentarse a los diferentes retos que vienen por delante para todos ustedes. Así que con las pilas puestas, arranquemos. He dividido esta clase en dos partes. Primero, en lo que tiene que ver con el área de la ginecología y las patologías más importantes que tenemos específicamente en esta área. Y en segundo lugar, en segundo lugar vamos a hablar de la parte de obstetricia también con lo más relevante relacionado a esa parte de nuestra especialidad. Entonces, arranquemos. Empecemos hablando del ciclo menstrual femenino, que es de vital importancia para entender algunas patologías propias de la mujer. Recordemos que hay una fase hemorrágica o menstrual, una fase proliferativa o folicular y una fase secretora o lútea. Cada una de estas fases va a estar eh, determinada o ligada a una parte. Bueno, eso les quería un par de minutos mostrar la clase de, de, en este caso, de ginecología. No sé, quiero mostrarles otra otra clase. Digamos que ya estamos en el día que vamos a estudiar endocrino. Vamos acá a la clase de endocrino. También vamos a dejar, a, vea, esta clase por lo menos dura 4 horas 50 minutos y les voy a dejar un... Por lo menos la introducción para que conozcan cuáles son los docentes que tenemos en CTO para el curso de preparación. Bienvenidos a su clase de endocrinología. Mi nombre es Alejandro Marín Sánchez, soy médico internista de la Universidad de Caldas, endocrinólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, soy director médico de EndoEje en la ciudad de Pereira, docente de la Universidad Tecnológica y miembro eh, y presidente del capítulo Eje Cafetero de la Asociación Colombiana de Endocrinología. Estos son eh, algunos conflictos de interés y eh, hablemos un poquito de historia. Entonces, es bueno eh, mirar un poquito hacia el pasado para tratar de eh, mirar cómo es el proceso y el manejo eh, que ha tenido la endocrinología con el paso del tiempo. Entonces, eh, cuando se habla de endocrinología, sobre todo los pacientes hacen esta cara de endoqué. Eh, en realidad, la endocrinología eh, tiene que ver con aquella rama de la biología y de la especialidad médica que se enfoca en el estudio de las glándulas y en la secreción eh, interna de estas. Eh, ella intenta definir un enfoque de tipo multidisciplinario para poder comprender la producción y la acción normal y patológica de las hormonas, así como las enfermedades que están relacionadas con las señales de tipo anormal de estas eh, propias hormonas y por eso es que hay que recordar que el sistema endocrino también tiene eh, un componente que puede ser de tipo paracrino y esto refleja un concepto evolutivo y unas estrategias de las señales a nivel intracelular que han ido progresando pues con el paso del tiempo y eso ha llevado también a que se presente un proceso de, dif de diferenciación de las células secretoras de las hormonas para hacer una producción muy eficiente y que tenga una secreción regulada mientras no se presenta algún fenómeno de tipo patológico hay que recordar, pues, que este sistema también se... Bueno, ahí teníamos al profe de endocrino. No sé si... Mmm, a ver, si pues, le por acá... ¿Qué otro podemos mostrar? O, bueno, a ver, a ver... No sé, por ejemplo, oftalmología. Vamos a ver qué fue la clase que justo inició hoy en el curso de noviembre. Los alumnos justo deben estar hoy viendo esta videoclase. Bueno, mientras deben estar haciendo lectura del manual para después ver la videoclase. Bienvenidos a la clase de oftalmología. Mi nombre es Leonidas Navarrete Moncada, médico cirujano, oftalmólogo, enfocado principalmente en cirugía catarata, refractiva y enfermedades externas. La oftalmología es un campo muy amplio y así el ojo sea una estructura muy pequeña, existen múltiples enfermedades y subespecialidades dentro de la misma oftalmología. Vamos a empezar hablando por la embriología de los ojos. El ojo es parte del sistema nervioso central y el ojo comienza a formarse el día 25 del desarrollo embrionario a partir de las fosetas ópticas en el prosencéfalo, que es parte de la sección anterior del cerebro y específicamente de una estructura que se llama el diencéfalo. Difer bueno, yo creo que ahí ya les he mostrado algunas videoclases. Así son las demás videoclases también de los demás profesores del curso Colombia. Eh, como les indicaba al principio, eh, solo lo, lo, los módulos bases son hechos por profesores mexicanos. Lo, las ciencias básicas son hechas por profesores españoles y ya al red de más asignaturas son hechas por profesores colombianos, como han podido observar en este momento que les quería mostrar algunas videoclases. Pero bueno, volvamos otra vez. Digamos que estábamos en endocr endocrino. No. Saltemos a ginecología. <laughs> Me queda más fácil. Estamos en ginecología. Listo. Ya estudié, ya hice lectura del manual, ya hice mis resúmenes, ya vi la videoclase. Ahora, ¿qué sigue? Ahora sigue hacer la evaluación. Entonces, por acá están las evaluaciones de ciencias básicas, de farmacología, pero estábamos hablando de ginecología. Igual que la evaluación de, eh, de módulos base, acá en este caso ya son 50 preguntas que lo mismo, vamos a ir respondiendo una por una, vamos a ver, bueno, acá le estoy dando muy, muy al azar, ahorita voy a interactuar con ustedes un poquito en cuanto a las preguntas para ver cómo estamos, pero en esta no vamos a responder 50 preguntas, bueno, digamos que respondimos todas las 50 preguntas y ya le di finalizar, me va a aparecer algo como lo que me aparecía acá abajo, que podría, ah, bueno, ya la eliminé porque quería volver a hacer la de cardio, pero bueno, eh, me parece algo como que yo puedo ir a revisar eh, la evaluación, revisar, una por una las preguntas, ver cuál es la respuesta correcta, igual cuál era el comentario. Esto lo vamos a hacer al finalizar cada una de las asignaturas. Entonces, como ya se han fijado, en los módulos base vamos a hacer evaluaciones. En cada una de las asignaturas de primera vuelta vamos a hacer evaluaciones. Pero todavía nos faltan más para evaluarnos. Todavía nos falta conocer el generador de exámenes y nos falta conocer los simulacros como tal. Vamos, entonces, generador de exámenes. Esta es una herramienta que ustedes pueden utilizar N cantidad de veces. Y lo más interesante de esta herramienta es que ustedes la pueden personalizar. ¿Cuál es el consejo, cuál es el, la recomendación? Que si estamos en la semana de estudio de ginecología, pues adicional a hacer la evaluación, bueno, la evaluación es al final, pero durante el proceso de, de estudio de ginecología, utilicemos esta herramienta de autoevaluación. ¿Y cómo lo podemos hacer? Mira, yo puedo personalizarlo. Entonces vamos a hacer ginecología, vamos a ver cómo estamos de ginecología. Vamos a seleccionar 10 preguntas, vamos a interactuar un poco acá entre ustedes. Vamos a dificult dificultar, vamos a seleccionar cualquiera. No sé si quieren baja, media o alta. No, vamos con, 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 con cualquiera y vamos a generarla. Listo, empecemos. Voy a activar el chat y vamos a ver quién se anima a responder en este momento las preguntas. Vamos a ver, ahí las pueden ver en pantallas. ¿En qué caso haríamos un RCTG estresante? entre paréntesis, posen. ¿Quién se anima a responder esta pregunta? Bueno, lo más bueno de esto, es mientras que ustedes me van diciendo la respuesta, porque ustedes saben más que yo en este sentido, vamos a ver que también nos mide el tiempo, es muy importante medir el tiempo, porque uno de los aspectos más importantes dentro de los exámenes, de los diferentes exámenes que vamos a hacer, si bien es cierto es tener muy buenos conocimientos en las diferentes asignaturas de medicina, pero también hay que saber jugar con el tiempo. Recuerde que el tiempo... Es importante porque si no logramos finalizar el examen, pues no vamos a tener un resultado. Bueno, empezamos a ver respuesta. Lucía Millán dice la 1, la C, bueno, la 3, bueno, sí puede ser 1 o 3, no importa, la 3, ¿quién da más? La A, 1, <laughs> 1, C, A, D. A ver, vamos a encontrar un patrón. Vamos ya dos personas por la, vamos tres personas por la C, dos personas por la 1, la 3, o sea, la C, eh, la 3. Nadie más se anima. A ver, somos muchos hoy acá. A ver, ¿quién se anima? Bueno, vamos por la 3. Creo que es la que tiene más tendencia a ser la, la correcta. Listo, para no demorarnos mucho. Siguiente, la 3. Siguiente pregunta. Todos los siguientes cuadros, excepto uno, puede ser causa de metro, ¿qué? metrorragia del primer trimestre de gestación. A ver, ¿quién se anima a responder? amenaza aborto enfermedad tromboblástica ah no pero es trofoblástica la c la c la c ah yo siento que me están respondiendo si no me la c es la c no <laughs> bueno la c la c la d la c la c la c la c listo vamos con la c no nos demoramos siguiente a ver quién se anima a responder esa pregunta cuál de las siguientes situaciones clínicas es una contradicción absoluta para anticoncepción hormonal Vamos, son solo 10 preguntas. Vamos a ver cómo nos va a todos los que estamos acá. La B, la B, la B, la 2, la B, la B. Listo, perfecto. No, no se diga más, vamos por la B. Siguiente. ¿Cuál de las, de las siguientes situaciones no produce disminución de la variabilidad de la monitorización fetal intraparto? No, ojo con el no. No produce disminución. La A. La A, D. Uy, esta sí está más difícil. Todos me están diciendo una diferente. La A, A, D. Está entre la A y la D. Vamos a sacar 50-50. No, me interesa, eso no funciona acá. La A, la D, la A. <laughs> me va a tocar sacar 50-50. A, D, A, D. Bueno. No sé. Vamos por la A. Los que, si es la correcta la D, me van a fusilar después y van a decir, yo le dije que era la D, pero... Es que está entre la A y la D. Eh, ah, listo, vamos por la Uy, este sí está un poco más largo. Secundípara de 30 años en a término, su embarazo ha transcurrido con normalidad. Se ha puesto de parto de forma esporánea, con evolución, ah, espontánea, perdón, con evolución normal hasta que se rompe la bolsa. Con una dilatación de 4 centímetros. A partir de entonces comienza con hemorragia de sangre roja en moderada cantidad y aparecen signos de sufrimiento fetal agudo. El estado general. Uy, pero ya empezaron a responder y no he terminado de leerla. Bueno, están votando por la B. La B. La B. Bueno, esto creo que ya nos vamos por la B. No voy a esperar más. Vamos a responderla más rápido. Paciente con 17 años y amenorrea ah, primaria. Vulva y cariotipo normal. Bueno, ya estás. términos médicos y ya. B, 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 la bebé. Uy, vamos por B. Pues me imagino que entre todos estamos logrando sacar un muy buen resultado en el examen. La 7, señale la asociación falsa. La D, la 4, la D, 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 vámonos por la D. Esta tuvo más poco participación, seguro está más difícil. Siguiente, ya nos quedan tres nomás. No se las voy a leer porque los confundo más cuando se las leo. A ver quién se anima a responder esta. La veo más difícil. La C. La A. 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 B. Dos. A. A. D. Yo Creo que esta me va a tocar Pinochito. La C. Bueno, voy a mirar cuáles respondieron más seguido. Más inclinaron por la. Listo. Siguiente. Bueno, nos faltan dos nomás. Uy. Vamos. No se las leo porque los confundo más. La sé. La C, la 1. Bueno, no se preocupen si, si está muy complejo. Precisamente para eso estamos, con la lectura del manual, con la videoclase. Eh, vamos a encontrar todos estos temas y vamos a poder responder las preguntas. La A, 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 a C, A. Bueno, vámonos por la siguiente. La última, ya. A ver quién. La cuatro, o sea la cuatro a. Vamos con la a, a, d, a, c. <laughs> Creo que no me está saliendo bien el ejercicio. Todos me dicen una diferente. A ver, D A C. A ver, yo creo que la que más he visto repetidas es la A. La D. La A. Bueno, vamos a poner la. No, vamos a poner la D. Listo, terminar. Gracias a todos ustedes por participar en este en esta evaluación. Uy, no me esperaba esto. Cinco aciertos, cinco fallos. Muy bien. La mitad estamos mal y la otra mitad está muy bien. Listo, estas son las respuestas que hemos tenido, pero ojo, no basta con solo decirles de nuevo, hey, tuviste cinco aciertos, cinco fallos, sino que vamos a poder revisar en pantalla y acá los que me respondieron con correcta y que los ignoré y los que no, bueno, me van a hacer el reclamo. Listo, vamos a revisar el examen. Ok, la primera no era la C, la primera era la B. Esa era la respuesta de la primera y un comentario de por qué. Muy buen comentario de hecho. Vamos con la 2, la 2 sí le atinamos, la C, y al igual está el comentario a pesar de que le acertamos, también está un comentario explicando de por qué era la D. Vamos con la 3, también, vea, esta sí tiene un comentario un poco más extensa, extenso, perdón, era la 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 B, perdón, y también le atinamos. Vamos con la 4, la A, muy bien. La 5. Acá creo que fue donde yo dije que si 50 50. Vea, acá hay una explicación, de hecho tiene una imagen y explica muy bien por qué la respuesta correcta era la D. Uy, si sí era entre la B y la D, ahí donde estaba yo diciendo el 50-50 cuál escogía, y escogí la B, era la D. Muy bien. Vamos con la sexta. La sexta, la respuesta correcta era la C. Y un comentario de por qué. Bueno, esto queda grabado y luego van a poder revisarlo con detalle ustedes. Y van a poder leer un poco mejor. Entonces, esta era la D, hace, atinamos también. La 8, si no, era la C. Bueno, acá es que en la 8, si ustedes me estaban respondiendo A, B, C, D, entonces ahí escogí la que más considere yo, pero la correcta era la C. La 9, la A, muy bien, necesaria urgente, y una explicación de por qué. Y la 10, que también, uy, no me vaya a decir que era la A, porque muchos me dijeron que la A, bueno, entonces no era la A. Mira la C, casi. Entonces acá está. Todos los que respondieron bien me van a decir: "Usted no me prestó atención", pero bueno, tenía que intentar encontrar un patrón entre ustedes para poder responder. Estas son las de Perdón, los generadores de exámenes. Como les he dicho, esta herramienta la pueden utilizar n cantidad de veces y pueden ver los resultados de cada uno de ellos acá. Yo ya he hecho varios. Y nunca había tenido el 50%, evidentemente, lo he hecho de muestra, pero bueno, este tuvimos un 50% como lo podemos ver. Una vez tuve cero y otra vez tuve 10%, pero era para mostrarle a algunos alumnos. Y acá podemos volver a ir a revisar el examen. Y pueden utilizarlo la cantidad de veces. Acá hay gráficas, eh, por ejemplo, de digestivo en las asignaturas: un digestivo de gineco, de genetic. Bueno, acá están los diferentes que he hecho de muestra para poder mostrar y poder analizar esos resultados. Recuerden que pueden volver a revisarlo cuantas veces quieran y poder analizar las respuestas correctas. ¿Perdón? Listo. Y como se fijaron en el calendario que volvía a cerrar y se va a demorar en cargar otra vez, vamos a borrar. Acá. Mientras que carga, había una parte muy importante donde vamos a hacer simulacros. Durante toda la preparación del curso Colombia vamos a tener 10 simulacros. Cada simulacro de 150 preguntas. Así que listasen para responderlo. No me Vamos a responder el simulacro de 150 preguntas. Nos demoraríamos como cuatro horas acá. Pero quiero mostrarles en calendario. Se si carga un poco. Bueno, va a ir mostrando Quiero mostrar en calendario más o menos las fechas en cuando se van activando los simulacros. Pero vamos a verlos. Acá están los simulacros. En este momento, los alumnos de este curso ya van en el quinto simulacro. Yo antes de iniciar esta, esta charla, respondí el simulacro número 3 y no me fue muy bien. De las 150 preguntas, le atiné a 39, 102 fallé y 9 en blanco. Y acá está separado por cada una de las asignaturas. Por ejemplo, de cardiología salieron un total de 7 preguntas, acerté 2 y 5 fallé. Y así pueden hacer el análisis con cada una de las asignaturas. Por ejemplo, de la que más salió fue de ginecología, con un total de 21 preguntas de las cuales nueve tuve buenas y 12 tuve malas. Pero vuelve lo mismo, podemos ir acá a revisar el simulacro en pantalla y vamos a poder revisar una por una de las preguntas. Pero acá vamos a fijarnos en esto, va a, decir, va a decirnos la dificultad difícil y de qué asignatura es, de farmacología. Si yo quiero revisar todo el examen, si quiero revisar algo puntual de alguna asignatura, no sé, quiero revisar cuántas de neumología salieron. Le doy acá, me salieron dos, cuatro, seis de, de neumología, de las cuales acerté dos. Puedo ver, podría filtrar solo las acertadas, pero pues creo que quiero ver las, las que fallé para ver en qué fallé. El nivel de dificultad también lo puedo filtrar y lo más importante, puedo ver el comentario, buscar cuál es la respuesta correcta y ver el comentario por cada una de las 150 preguntas. Los simulacros no se pueden repetir, como les había dicho. Eh, pero si sí lo pueden revisar uno por uno. ¿Cuál es nuestra recomendación desde el Grupo CTO? Hagan los simulacros a conciencia, siéntese en las dos, tres horas, tres horas de hecho se, se, se destinan para un simulacro, tres horas y respóndalo. Equivóquese, realmente los simulacros son para eso. Si no saben una, intenten responderla para equivocarse y después ir a buscar esa pregunta en la que fallé. Y buscar por qué era la correcta, y con eso ustedes ya generan un proceso eh, de aprendizaje sobre cada uno de ellos. Entonces, y al finalizar pueden ver el resultado evolutivo. Acá no va a salir nada porque solo cogí al azar el tercer simulacro y, y lo he. Voy a abrir un simulacro para que vean más o menos cómo es. Bueno, es la misma estructura, realmente es así, es la misma estructura. Empiezo a responder una por una acá, tiene una duración de tres horas y media el simulacro, y empiezo a responder una por una así. Hasta llegar a las 150 preguntas, finalizo y automáticamente me arroja el resultado como lo ven acá en pantalla. Me dan unos gráficos, y me da toda esta información que me es muy útil para poder analizar cómo voy evolucionando. Bueno, importante acá, los simulacros no son de la asignatura que se está viendo. Eso es lo que les quería mostrar acá. Por ejemplo, el simulacro número 2 se activó el 6 de marzo. Y no es que el simulacro fuera de urología, salud pública, gastro, epidemia, no, el simulacro es de todas las asignaturas. El objetivo principal es viendo el, la evolución de cada asignatura es que tenemos, cada una de las evaluaciones, para ir via, analizando solo esa evaluación y el generador de exámenes que lo puedo personalizar. Pero el simulacro sí son de todas las asignaturas. Ya por último, ¿qué nos hace falta dentro de la plataforma? El contacto. Yo acá puedo escribirle a mi tutor si tengo alguna duda sobre algo o si veo que algo no está bien, o si veo que algo no me no, no, lo, inter, no lo interpreto como debe ser, entonces puedo escribir una consulta y se, se envía al, al tutor a su correo electrónico y posteriormente le responderá. Entonces, esto es lo que les quería mostrar del curso Colombia. Hemos hecho un recorrido por todas las herramientas que tiene. Obviamente, no olviden, son 22 cartillas que les van a llegar del manual, todas ellas, con cada una de las asignaturas que vamos a ver y volvemos a ver por ejemplo ya por último el estudio se va actualizando día a día y hoy estamos en oftalmología como les había mencionado y nos indica qué temas vamos a estudiar listo entonces eso es lo que les quería mostrar el día de hoy de la plataforma del curso Colombia de toda la preparación que tenemos eh, voy a proceder a responder algunas preguntas eh, que tengan ustedes recuerden que al finalizar eh, vamos a eh, al finalizar el curso van a recibir un certificado por parte de la Federación Médica Colombiana que van a poder anexar a su currículum, que les va a servir para cuando presenten la, 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 la entrevista. También van a poder anexar a su currículum para el trabajo. Son un certificado por parte de la Federación Médica que dice que tiene 250 horas de formación. O sea, adicional de recibir toda esta preparación, todas estas videoclases, manuales, simulacros, todo eso, van a tener... Eh, van a tener un certificado de ese estudio porque vale la pena certificar todo lo que han estudiado allí, ¿vale? Recuerden todo esto que estamos, eh, que toda esta preparación está recién actualizada. Está una parte, muy, la mayor parte está realizada por profesores colombianos que tienen mucha experiencia en cuanto al examen de residencia, pues son residentes o fueron residentes acá en Colombia, entonces conocen muy bien los exámenes de acceso, entonces los esperamos. Eh, recuerden que en nuestras cuentas de Instagram, en Facebook, en nuestra página web, en nuestro WhatsApp, nos pueden escribir para recibir mayor información.